nacimiento fue bautizado como Pelé por un portero del equipo donde jugaba su padre. Y además a los 17 años ya participaba en su primera Copa del Mundo. Tenemos que verlo, cómo era que reventaba las redes de los arcos. Rey del fútbol, ídolo del deporte a nivel mundial y uno de los orgullos más grandes de Brasil. Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, le dio al deporte rey la incomparable popularidad que hoy goza. Su excepcional habilidad con el balón, su personalidad dentro y fuera de las canchas y sus incontables premios obtenidos lo convirtieron en toda una leyenda del fútbol. Calles de la localidad de Tres Corazones en Minas Gerais, en donde nació un 23 de octubre de 1940, fueron testigos de las primeras dominadas de aquel niño afrobrasileño, delgado, risueño y apasionado por el fútbol. A los 13 años ingresó a los juveniles del Club Atlético de Bauru y a los 15 años integró las inferiores del Santos de Sao Paulo. Un trampolín para que a sus cortos 17 años participara de su primera Copa del Mundo en el Mundial de Suecia de 1958. Participación de Pelé en la final contra la selección local dejó boquiabiertos a miles de millones. Dos goles, una de un elegante sombrerito del joven debutante que viajó a Europa de suplente y cuya impecable técnica, juego ofensivo y capacidad goleadora no se habían visto antes. En Chile en 1962 alzó su segunda copa y ganó la tercera en 1970. El recibimiento que le dieron en México fue muestra de que el mundo ya sabía quién era Pelé. Jugador que ofrecía recitales y cátedras de buen fútbol en cualquier campo del mundo. Por gusto fue elegido como mejor futbolista del siglo XX por la FIFA y se convirtió en el futbolista más joven en ganar tres veces la Copa del Mundo. Junto a su club Santos de toda la vida ganó incontables títulos como 10 campeonatos paulistas y 2 Copas Libertadores. Cuando se retiró el 1 de octubre de 1977, había anotado 1.284 goles en 1.363 partidos jugados. Aunque la mayoría de portadas que ocupó fue gracias a su talento en el deporte, su relación con la cantante Xuxa en la década de los 80 fue un escándalo que marcó la época, sobre todo porque Pelé tenía casi 40 años y 3 hijos, mientras que la cantante era menor de edad. Con apenas 17 años empezaba a construir su carrera en los escenarios. Pero la grandeza de Pelé también se debió a su carisma y nobleza, siempre participando de causas benéficas, tanto que fue galardonado incluso con el Premio de la Paz en 1978. Todo un fenómeno y su legado ha inspirado y seguirá inspirando a niños, jóvenes y adultos en todas partes del mundo. Un personaje del siglo, totalmente, no solo el siglo XX, sino hasta ahora, todo lo que ha significado para el deporte. Son las